Hola, hola. Pues aquí estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida de una manera muy relajada, muy tranquila y sobre todo para llevarles las mejores opiniones a ustedes ahí en casita. Algunos están trabajando, otros a lo mejor van en el coche, así que vayan conduciendo con cuidado. Pues vamos a iniciar con las mejores opiniones de los expertos que tuvimos durante esta semana aquí en Abrazando la Vida. Fíjense bien, el lunes 9. No, hombre, estuvo Angélica Martínez, esta psicóloga industrial que nos ha ayudado tanto a entender los procesos de liderazgo. ¿Qué es un líder? ¿Y cuál es el líder que le está faltando madurar o desarrollar algunas habilidades? Pues vamos a escuchar lo que nos dice Angélica Martínez sobre liderazgo. Bueno, hablando de liderazgo, regresando con el tema de liderazgo, pues decíamos que es la capacidad de influir y motivar a otros. Eso. Sí, esa es una parte importante. Entonces, para poder ser líder, una de las cosas importantes es tener confianza en sí mismo, ¿verdad? Que es algo que necesitamos llevar y empezar a vamos a decir, a sembrar esa semilla, vamos a Sí. decirlo así, desde niños, ¿verdad? En esa confianza, en que los niños, los chiquitines tengan confianza en sí mismos. Entonces, mamás, no sean mamá gallina, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Como Sí. líderes que protegemos a los pollitos abajo de las alas, también hay que dejarlos a ellos que intenten y que también se equivoquen, ¿sí? Porque eso nos da muchas capacidades. En primera, una de las cosas importantísimas que hoy se critica mucho en las generaciones de cristal, como les llaman, ¿sí? Es el hecho de la no tolerancia a la frustración. Ah, ¿Sí? claro. Entonces, ¿por qué no tenemos tolerancia a la frustración? Ah, porque pues siempre las cosas se nos fueron dando. Mamá, papá nos atendían, nos daban las cosas a la mano, nunca supimos lo que era no resolver un problema, no, vaya, por nosotros mismos, ¿verdad? Nunca Claro. supimos el hecho de que hoy no me fue bien, tuvimos un error y aprender de ese error. Entonces, es importante que no seamos mamá gallina, a que cada quien haga lo que le corresponde. Claro, está de acuerdo a la edad de los niños también, ¿verdad? No vamos a buscar Claro. que un niño de 5 años se comporte como uno de 13, pero es importante eso, porque esa confianza, ¿verdad?, viene del autoconcepto, de la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y eso es Claro. lo que nos permite sentirnos seguros, nos da esa seguridad, esa confianza en sí mismo, nos da la seguridad para poder estar en cualquier lugar, ya sea como decías tú ahorita, ¿verdad?, que a veces no, hay gente que le tiemblan las rodillas cuando está frente a los grupos Sí. y es muy bueno técnicamente hablando, académicamente hablando, pero a la hora de poder estar frente a los demás es donde ahí ya no se puede. Ahora, fíjate, Angélica, mencionas cosas muy interesantes. Hay mamás que nos están escuchando, bueno, muchas abuelas también. El hecho de que mi muchacho va a ir a hacer una solicitud a una empresa, yo lo llevo. Sí. Yo lo llevo. Ahorita le voy a sacar las copias para que esté todo. Incluso habrá gente que hasta le arma la solicitud. Pero ¿hasta dónde nosotros tendremos que dejar esa confianza, esa seguridad, para que esos muchachos también se hagan independientes? Claro, es bien importante, Pedro, y eso va desde niños, o sea, ayudarlos a que tomen sus propias decisiones, Claro. ayudarlos a que tomen las acciones, y vaya la palabra que decíamos de las semanas anteriores, ¿no? Que se responsabilicen de lo que a ellos corresponde. O sea, si el trabajo es para mí, ¿a quién le corresponde buscar ese trabajo? Pues a mí, ok, mamá, papá, qué bueno que me llevas, ¿verdad? Porque pues a lo mejor la distancia. Entonces llévame y con estos calores, ¿verdad? Andar caminando, Claro, como que no, digamos a pero Sonorita, fresca. claro, pero llévame nada más y déjame ahí. Y te lo digo con la experiencia de los años de ser Sí. reclutador, de que de pronto la mamá también entraba con el candidato o la candidata. Entonces, a la hora de que tú estabas entrevistando, si se lo permitías, ¿verdad? En el momento dado, ellas tomaban la palabra. Mira, al fin una Entonces, madre. sí, oye, yo con todo el amor, ¿verdad? Y todo lo Así. Pero, ¿qué está sucediendo? Que a los ojos del reclutador, ¿dónde está quedando el candidato? ¿Dónde está quedando la persona? ¿Cómo Eclipsado. sé realmente cuáles son tus habilidades? ¿Cómo eres tú en realidad? Entonces, es importante que sepamos hasta dónde. O sea, como padres de familia, madres, padres de familia, hay que saber hasta dónde. Fíjate, y ahí hay una actitud también que se da,
chicos, yo sé que hay mucha gente que anda buscando trabajo, ya hizo su solicitud, se puso muy guapo, muy guapa, hizo su entrevista, pero le dicen, luego le llamamos. Sí. Y hay algunos que se desesperan, es que ya pasó una semana, pasaron dos semanas, y algunos ya les hablaron. Dicen, wow, ahora sí ya me volvió la alegría al cuerpo. Pues qué interesante, ¿verdad? Las diferentes características, valores, actitudes, habilidades y competencias. Yo creo que eso también es muy importante. ¿Qué necesito desarrollar? ¿En dónde estoy? Y sobre todo, ¿qué es lo que te está dejando una marca personal? Pues hay que entenderlo así. Nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. Es increíble que ahora las reuniones familiares sean así, ¿no? Es que la pandemia nos cambió la vida. Sí, pero gracias a las telecomunicaciones seguimos adelante. Y ahora es muy fácil sacarles el mayor provecho. Porque con la aplicación Mi IFT puedes presentar una inconformidad por mal servicio, calcular tu consumo de datos, consultar la cobertura telefónica de tu localidad y comparar los planes de los servicios de telecomunicaciones. El IFT está de nuestro lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad. Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú, comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio. Los requisitos son acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, solicitud de empleo, RFC con homoclave y CURP. Para mayor informes, comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162. Por un Piedras Negras seguro. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte.
reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. La radio es noticia. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Esperemos que ustedes ahí estén en casita, en familia. Si tienen adultos mayores, tenemos que acompañarlos. E incluso hay gente que a lo mejor están trabajando y dicen, aquí en el trabajo tenemos varios adultos mayores. Pues hay que tener mucha atención con ellos. Porque fíjense bien, el martes 10, Doris Ramírez nos habló de este tema. Envejecer es para valientes. Así que, ¿qué es envejecer para valientes? Escuchemos lo que nos dice Doris Ramírez. Sí, sí, bueno, es un tema que en lo personal, ¿no? El tema de la vejez, del ir envejeciendo, es un tema que a mí en lo personal, en los últimos años, conforme yo me iba acercando a los 60 años, fue algo en lo que yo comencé a reflexionar. Y entonces comencé a observar, ¿no?, a mi alrededor cómo hay ese miedo, ese temor que lo vemos con mucha frecuencia. Un día, fíjense lo que me sucedió, un día en un centro comercial de aquí de Eagle Pass, antes que podíamos cruzar, ¿verdad? Claro. Escuché a dos jovencitas. Para mí, yo decía niñas, o sea, en los pasillos ahí de los cosméticos. Y entonces escuché la conversación entre ellas dos, diciéndose, comentándose acerca de la cita para ir a ponerse Botox. Y entonces yo me asusté. Dije, ¡ah, caray! ¿Qué estará pasando? Sí, o sea, dije, ¿cómo unas chicas tan jóvenes? ¿Sí? En esa ocasión, mi hija me acompañaba, ¿no? La más peque de mis hijos, me acompañaba, y entonces ella, yo creo que notó así como mi cara, ¿cómo que de Botox? O sea, no dije nada, ¿verdad? Pero sí fue una conversación, pues, que escuché. Y entonces ya en el trayecto mi hija me dice, mamá, es que ahorita es más común de lo que tú crees. Las chicas desde la high school, desde preparatoria, ¿no? Ya se comienzan a poner Botox. Y entonces yo dije, pero ¿para qué el Botox? Pues para todas esas pequeñas arruguitas, mamá. Y entonces yo... Entonces me hizo reflexionar acerca de cómo, sin darnos cuenta, ¿no?, vamos transmitiendo ese miedo, ese temor a las generaciones que vienen detrás de nosotros, de tal manera que yo no sé con exactitud, la verdad, si sea igual para hombres que para mujeres, ¿no? Pero especialmente en las mujeres existe esa tendencia a querer mantener la juventud, ¿no? Cuando ya dejamos de ser jóvenes. O sea, cuando ya se hizo joven, o sea, ya, en su tiempo. Ya vivimos esa etapa y ahorita estamos viviendo una etapa a lo mejor de madurez o a lo mejor ya, claro, alrededor de los 80 años decimos, bueno, ya estás en una etapa de la vejez, ¿no? Que de ninguna manera quiero decir con esto el dejar de cuidar nuestro cuerpo, claro, el querer vernos bonitas, alimentarse bien, cuidar nuestra alimentación, dormir, hacer ejercicio, o sea, todo lo que implica cuidarme. Ahora, ¿sí? Yo creo que ahí también depende mucho, Doris, en dónde coloco yo la belleza. Así es, sí. La piel, en el alma, en la panza, en los intestinos, en las joyas,
sí. En el mini split, ¿en dónde está mi felicidad? ¿O en el banco? Sí, exactamente. O sea, es un tema, les vuelvo a repetir, que a mí me ha hecho reflexionar. Interesante. Exactamente, en dónde yo, Doris, tengo mi mirada. ¿Hacia dónde miro? ¿Sí? ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? Porque la estoy poniendo en una situación que me genera estrés, que me da desánimo, que me genera vergüenza, porque ya tengo más de 60 o tengo 70 o estoy cerca de los 80. Ahora, Doris, por ejemplo, ahí también se produce un duelo. Muy fuerte, es yo un tengo duelo. Un duelo, o sí, sea, es yo un sé dolor. Que hay chicos que se deprimen a los 30. Sí. Pues fíjate que nos habrá pasado a nosotros, ya llegamos a 60 y más. Sí. Ok. Yo estoy bien contento. Claro. Yo voy a sacar mi tarjeta de INAPAM. Sí. Ya me dijeron ahí en el DIF. Ahora sí voy a andar en las combis, mira, a vuelta y vuelta, gratis. Los beneficios, las ventajas, las bondades, ¿no? Como cada etapa de la vida. También el llegar a una etapa de madurez o de senectud tiene sus ventajas. Ahora, o sea, también depende. No todo es desventaja. Ándale, si tú viviste, disfrutaste sí. tu juventud, viajaste, estudiaste, bailaste, comiste, bueno, todo lo que debiste haber hecho, sí. pues qué padre, ahora sí envejeces con dignidad, pero pues pobre aquel que no hizo nada. Sí. Cuando se quiere hacer viejo. Exactamente, se generan miedos. ¿Miedos a qué? Pues ya hace rato lo decías, uh-huh. Pedro, miedos al dinero, o sea, ¿qué tal? Y el dinero se me acaba, y luego ¿qué voy a hacer? Se generan también miedos a estar solo. Hay quien dice, es que estoy sí. solo, ya no tengo familiares cercanos, ahora cómo le voy a hacer. Y entonces siento ese temor. Se genera el miedo también con frecuencia a la enfermedad. O sea, ¿qué voy a hacer si me enfermo? Y entonces luego, por estos miedos, luego caemos en excesos, ¿no? Entonces, claro. me pongo botox, me hago cosas. Cirugías, porque tengo la ilusión, tomo vitaminas y la última moda, en ese afán de querer mantener la juventud y negar la etapa de la vida que ahorita, en este momento, estoy viviendo. Todos los pasos y todos los procesos son muy importantes para aprender a envejecer y sobre todo la salud, ¿sí? La salud física, la salud emocional, la salud familiar y los vínculos que establezco también con la comunidad. Así que no me dejen solo a ningún adulto mayor que requiere también compañía y que promueven también su salud. Así que con esa idea nos vamos a ir un corte y volvemos. Este es el resumen semanal de Abrazando la Vida. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país.
Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Genial con todo lo que se está logrando, ¿verdad? Ay, esta pandemia, ¿cómo nos ha enseñado en la cuestión de alimentación y nutrición? Pues ya saben, aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida, traemos estas opiniones que pasaron durante la semana y pues el miércoles 11, Noé Jaramillo nos habló sobre alimentos funcionales básicos que debemos de tener y también los nutracéuticos. ¿Cuáles son esos? Vamos a escuchar lo que nos dice Noé Jaramillo. Las personas necesitan entender o saber acerca de lo que vienen siendo los alimentos funcionales. Uh-huh. Acuérdate que en el programa anterior mencionamos algunos de ellos y decíamos que la importancia que tenían acerca de nuestra salud, ya que juegan un papel muy importante, claro, dentro de nuestro organismo. Tienen una función, por eso se llaman alimentos funcionales, las cuales nuestro cuerpo pues lo asimila y a partir de ahí pues entonces empieza a fabricar ciertas sustancias. Y funciones básicas. Y son funciones básicas, exactamente. Uh-huh. Entonces hay personas que desafortunadamente pues nuestro organismo se encuentra con algunas dificultades, con algunos problemas ya de salud, los cuales pues estos alimentos funcionales muchas veces ya no tienen esa particularidad de poderles ayudar, okay, en la cuestión de lo que es la parte de la salud. Por eso es muy importante ver en cada una de estas enfermedades que vamos a ir viendo cómo juega un papel muy importante estos alimentos. ¿Okay? Entonces, se define también los alimentos nutracéuticos como todos aquellos alimentos que en particular juegan un papel importante y se llaman nutracéuticos precisamente porque funcionan como parte o si fuera algún medicamento que nos estuviera ayudando. Okay. Potencializan ciertos medicamentos, pero también inhiben la funcionalidad de ciertos medicamentos. O sea que son más específicos. Exactamente. Entonces, es aquella sustancia que realmente nos va a favorecer, uh-huh,
o funciona como si fuera un catalizador, como lo hemos visto en otros, ahora sí que vitaminas y minerales que funcionan como catalizadores, los cuales nos potencializan o simplemente o aceleran o retrasan lo que viene siendo la parte de los procesos. Por eso es muy importante ver qué tipo de dieta estamos manejando, Pedro. Claro. Entonces, no todas las dietas son las adecuadas para todos los pacientes. Así estemos hablando de que es un diabético, no todas las dietas son para las mismas personas. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, si la persona es diabética, bueno, hay que entender toda la parte de sus características. Hay que saber exactamente qué es, vaya, qué otras enfermedades pudieran también estar desarrollando, o si simplemente el paciente nada más manifiesta lo que viene siendo la parte de la diabetes, una alza de lo que viene siendo la parte de glucosa en sangre. Ok, fíjate qué interesante para las personas que nos escuchan y sobre todo a lo mejor las amas de casa que son las que preparan los lunches para que sus esposos vayan a trabajar, o también el señor que prepara su propio lonche, que está solo. Uh-huh. Me quedé pensando, Noé, en lo que dices sí. tú de lo particular Exacto. de cada sujeto. Por ejemplo, si yo cambio de turno, Exacto. ahí es donde ya los taquitos de harina y frijoles y de huevito que era en la mañana, pues a lo mejor en la noche ya no me funcionan igual. Necesito cambiar la alimentación. Y hay unos que como no alcanzan a lo mejor a ver esto, pues siguen con la misma comida. Exactamente. Y van a traer problemas ahí en los intestinos algunos. Mira, un ejemplo para que lo puedan entender de mejor manera. Hay pacientes que definitivamente, pues, su ámbito o su entorno, uh-huh. entonces, es muy diferente a otro paciente. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo que pasa muy seguido en consulta, lo cual, por eso siempre les mando, cuando es diabético, les digo, por lo regular no vengan solos, vengan con alguien de la familia, uh-huh. sobre todo aquellos que van a cocinar. Eso, okay. Los responsables de la cocina. ¿Por qué razón? Porque una de dos. O si la persona está teniendo también complicaciones con la parte de su entorno, me refiero a toda la parte emocional, es muy diferente a otra persona que vive en un círculo totalmente diferente. Claro. Una estabilidad en la parte de las emociones es muy importante. Por eso muchas veces dices tú, bueno, ¿por qué este paciente reacciona de una manera y por qué este paciente reacciona de otra manera? Y los cuales les pones diferentes tipos de dietas, te das cuenta de que los dos llegan a su objetivo siempre y cuando cubra sus necesidades. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos nutrientes muy específicos, ¿sí? Que no es nada más comer lo que se me antoje, lo que hay en el refrigerador, sino qué es lo que yo estoy necesitando en este proceso, en esta edad, en este trabajo, en esta estación del año, ¿sí? Es fundamental. Yo creo que eso hay que aprenderlo, ¿eh? Hay que aprenderlo y hay que preguntar a los profesionales que nos pueden orientar y pues estar sanos y con toda la energía posible. Bueno, y el jueves vino Jimena García. Ay, Jimena, este jueves nos trajo un tema que nos dejó muy buen sabor de boca, porque nos habló sobre la felicidad. ¿Qué es eso de la felicidad? Porque se habla mucho de la ansiedad, de la depresión, del estrés, la fatiga y tantas historias. No, ahora vamos a hablar de la felicidad. Pues vamos a escuchar lo que nos dice Jimena García. Bueno, Pedro, muy contenta también y agradecida, y que el agradecimiento es parte de la felicidad, ¿eh? Claro. Es parte de sentirse felices, es parte de ser felices, ¿sí? Más que de un sentir, ¿no? Así Porque es. la felicidad hay que recordar, como es este psiquiatra que me encanta, Marian Rojas, la felicidad no es un sentimiento, no es una sensación, la felicidad es cómo interpretamos lo que nos va pasando el día a día. Qué bonito eso, ¿verdad? Así es. Hay que entenderlo, porque en el mundo ahorita queremos tenerlo todo a través de los sentidos. A través de los sentidos, de la sensación. Y una sensación, ahorita yo estoy sintiendo así un airecito, pero esa sensación va en lo que mi cuerpo, ¿verdad? En mi piel, ¿verdad? Lo está sintiendo, pero va a haber un momento en que
lo voy a dejar de sentir. Es transitorio. Exactamente, es transitorio. Y a veces cuando ponemos precisamente la felicidad en la sensación, pues se va a ir. Y entonces por eso encontramos personas, adolescentes, ¿verdad? Que sobre todo hablo de la adolescencia porque es aquí, ¿verdad? En donde el cerebro empieza a hacer esta conexión con las adicciones, claro. ¿No? Y que la adicción es esta puerta falsa a encontrar la felicidad, a la sensación de la felicidad. Pedro, hay que recordar que entre los 11 y los 14 años, que es cuando empieza la adolescencia, es cuando tiende el cerebro, ¿verdad? O primero nosotros, ¿verdad? Tendemos a qué? A buscar estas frustraciones que vamos teniendo por esta etapa de la adolescencia, que es adolecer, y entonces, ¿cómo encontramos o cómo aliviamos la frustración? A través de un chocolate, a través de comida, a través de fumar marihuana, a través del alcohol, velocidad. A través de la velocidad, de las adicciones al juego, al teléfono, a la pornografía, ¿verdad? Sí. Es de esta manera que si no estamos atentos con nuestros adolescentes, empiezan a ¿qué? Pues a aliviar y a calmar su frustración. Y entonces, ¿qué va a pasar con este adolescente que ha encontrado, ¿verdad?, esta manera de calmarse, tranquilizarse y de ser feliz a través de la sensación como lo es de una adicción que me genera algo bonito? Porque hemos aprendido también aquí, Pedro, que las adicciones, ¿verdad? Pues generan, ¿verdad? Una cuestión de que se liberan serotonina, este neurotransmisor que es el encargado del estado de ánimo, libera oxitocina, libera dopamina, claro. Son los neurotransmisores encargados de ¿qué? Pues de sentirnos bien, ¿no? Bien, como exactamente el bienestar del estado de ánimo, de sentirnos como con un sentido placentero. Fíjate, Jimena, ahí es normal, ¿verdad? En la adolescencia el ir a explorar. Así incluso es. Porque a lo mejor mis amigos, incluso hay algunos grupos que para pertenecer tienes que hacer esto. Wow, ¿sí? Pedro, y qué fuerte. Pues también encontramos que hay chicos y chicas que a lo mejor nos están escuchando, que están pasando o están viviendo situaciones dolorosas, vergonzosas, muy personales, que a lo mejor caen en alguna de este tipo de adicciones para ocultar o mitigar su dolor. Así es. Mira, Pedro, aquí lo importante es que a lo mejor la mamá que me está escuchando o el papá que a lo mejor tiene hoy un hijo joven dice, bueno, Jimena, realmente yo a mi hijo lo encontré fumándose un churro de marihuana, pero sí. No se convirtió en un adicto. No, ciertamente no, probablemente no. O lo encontré exactamente viendo pornografía, ¿verdad? O inhalando cocaína, ese tipo de experiencias o de historias fuertes. Aquí la cuestión es que el día de mañana, cuando este joven, esta persona, ¿verdad?, llegue a su adultez y que se encuentre con un panorama o ante una situación que le genere frustración, ¿sí? Te corre el trabajo, tu esposa te abandona, la enfermedad de un hijo, o sea, una cuestión de que le cause frustración en su vida, su cerebro va a recordar y se va otra vez como a anclar en aquel momento en cómo, ¿verdad?, fue o cómo aprendió a sanar esa frustración. Y es entonces cuando empiezan pues las adicciones ya al alcohol, a la marihuana, claro. A la pornografía. La puerta ¿sí? se abrió. Exactamente. ¿Por qué? Porque la puerta se abre esta experiencia. Entonces, por eso es bien importante que ante cualquier situación, y como tú ahorita bien lo dijiste, Pedro, un adolescente que experimenta, y que si nosotros como padres, es que está en la adolescencia, bueno, pues déjalo que experimente, es ayudarlo a conducirlo, ya lo experimentaste, pero esto no te va a traer sensación, entonces te cambio esta experiencia por una experiencia positiva que claro. te ayude, ¿verdad? ¿A qué? Pues a afrontar la frustración que tuviste en ese momento. Ahora, es increíble, digo, a nosotros nos interesa mucho las investigaciones neurológicas, sobre todo, ¿qué es lo que pasa con estas emociones, con esta sensación? Pues se genera una cadena de neuronas y ahí ya hay una ruta, y así esa ruta es. Se puede transitar. El camino ya está, así nomás es. Falta el evento para volverlo a recorrer. Así entonces es. Necesitamos también experiencias que los niños vivan, los chicos vivan, experiencias donde las rutas que se hagan sean más sanas, como el deporte, las artes y bueno. La meditación, el mindfulness, la lectura. Hay tanto. O sea, hay muchísimo, ¿verdad? Digo, y también no se trata de que, ay, bueno, pues es que va a ser imposible tener a mi hijo adolescente aquí, ¿verdad? No, o sea, lo vuelvo a repetir.
el adolescente por naturaleza es curioso, por naturaleza va a explorar y va a experimentar, y como padres nos toca y nos corresponde estar alertas. No voy a estar encima de él, ¿verdad? No voy a estar controlándolo en todo momento, porque entonces también hay que recordar cómo la sobreprotección pues también daña. Limita. ¿Sí? Limita, exactamente, pero sí, darme cuenta. No le puedes decir, ay, mijito, bueno, pues está bien, emborráchate aquí enfrente de mí para estarte cuidando. O fuma delante de mí. O fuma delante de mí, hombre, pues porque prefiero que fume delante de mí, pues para ver cuántos cigarros se fuma. Le estás abriendo una puerta a final de cuentas. Claro, ¿verdad? Más conveniente. Exactamente. Ni jugando, sobre todo hay una observación para las mamás jóvenes que a veces se les van las cabras, de darles traguitos de cerveza a los bebés. Tenga mucho cuidado, eso no, con esto no se juega. Qué importante, ¿verdad? Todo esto, y sobre todo entender que la felicidad es una manera de interpretar lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Qué bonito, ¿verdad? Y también aprender otro tipo de habilidades y destrezas. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Este es el resumen semanal de Abrazando la Vida. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad. Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras, Administración 2019-2021. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros, en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas, así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol, así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo de la colonia El Cenizo. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567.
Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oigan, pues yo no sé qué estén haciendo ustedes ahí en casita, pero hay tanto que compartir. Si están tomándose un cafecito, si tienen un grupo de reunión este fin de semana en la tarde. Hay muchos temas que podemos ir platicando y compartiendo. Pues el viernes, Ángeles de la Cruz nos trajo a la licenciada Vanessa. Sí, esta licenciada y psicóloga que nos habló sobre, fíjense bien, todo el nombrezote, la norma oficial para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y aparte de la persona recién nacida. Así que vamos a escuchar lo que nos dijeron estas dos grandes mujeres. Y sí, las normas oficiales mexicanas son instrumentos que tiene el derecho mexicano que sirven como un manual, como un protocolo para poder aplicar tratados internacionales y la norma y los códigos y las leyes que ya tenemos. Entonces existe una norma oficial mexicana que es la 007 que hace precisamente este manual para la protección de las mujeres embarazadas en el parto y en el puerperio, que en conjunto, ¿verdad?, con lo que ya las leyes ya protegen a las mujeres embarazadas, perdón, y a los recién nacidos, pues vienen a hacer una explicación más concreta de los derechos que estas tienen y que es de aplicación en todo el territorio nacional y de obligatoriedad tanto para el sector público como para el privado también. Ok, y aquí por dónde se pudiera iniciar, por ejemplo, ¿quiénes deben de conocer primero esto? ¿Tanto las autoridades sanitarias como el paciente? ¿O por dónde, o sea, por dónde acercarnos a esa información? Yo creo que sin duda el personal médico, los que están en el sector salud, como lo mencioné, privado o público, que es la primera línea de atención a la mujer embarazada y a los recién nacidos, tienen que estar capacitados en esta norma oficial mexicana, porque es obligatorio conocerla. Y entonces esta norma oficial mexicana les dice a ellos cómo debe de ser el trato que se le dé a la mujer embarazada, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y le da también a las mujeres una información que antes no teníamos. Se está haciendo mucha promoción gracias a organizaciones de la sociedad civil para que la mujer esté en contacto con los derechos humanos que tiene por estar embarazada, por estar en el parto y en el puerperio también. Y esta norma oficial mexicana pues se viene, es de creación pues más o menos reciente, pero se está dando mucha difusión a la misma para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos y evitar lo que también se está dando a conocer, que es la violencia obstétrica. ¿Sí? Dale. Otro que aspecto una, que tenemos que aprender. Es una de las cosas que, digo, por eso invitamos a la licenciada, ¿no? Nosotros las llevamos a un punto en el que tienen que armar su plan de parto. Sí. ¿Cómo es que quiero llevar mi embarazo? ¿Cómo es que puedo llevar mi momento de alumbramiento? ¿Qué va a pasar después del momento del alumbramiento? Yo llego con una lista con mi médico. Esto es lo que yo quiero recibir durante mi proceso de parto. Cuando la mujer está informada de qué es lo que puede pedir, y sobre todo se sabe respaldada, no nada más por el médico o por el esposo, sino por la ley misma, de lo que tiene derecho a recibir. Exactamente. Entonces, el hecho de que tú sepas a lo que vas, no se lo repetimos constantemente. Cuando llegas con el ginecólogo, ¿tiene dudas? No las tengo. Porque si no tengo conocimiento, no pues tengo dudas. No sé qué cuestionarme. Exactamente. Fíjate qué bueno lo que mencionas, Ángeles, porque luego también tenemos chicas, porque hemos estado, estamos incluso apoyando algunos hospitales en capacitación y asesorías, donde se da el alto índice también de muertes de mujeres embarazadas o de bebés antes de nacer. Pero luego también se ve que es muy poca la asistencia, a veces, de la mujer embarazada que van a sus controles médicos. Yo creo que desde ahí también es muy importante, como decías, licenciada, que hay organismos que promueven para que la mujer acuda también pues a sus controles médicos, ¿verdad? Y así poder saber, bueno, a qué tengo derecho. Mencionas ahorita el plan de parto. Sí.
para las personas que nos escuchan, que nos están viendo, que digan, pues es que yo no sé qué es eso. ¿A dónde pueden acudir con ustedes para que las orienten? Bueno, ya saben que está nuestra página Crianza con Apego y Respeto PN. Ahí recibimos todos sus mensajes, sus dudas y continuamente estamos subiendo información para ustedes. Una de ellas es precisamente esta, la de la preparación para el parto. Uh-huh. Es un taller teórico práctico y se les ayuda a armar su plan de parto. Sobre todo para las madres primerizas y pequeñas, que últimamente tenemos muchas. Sí. Muchas, sí. Uh-huh. Jovencitas, muy menores jovencitas. Entonces, en este plan de parto, nosotras las ayudamos, las orientamos en base a la norma. Así es. Y es el documento que ellas llevan uh-huh. con su ginecólogo y de ahí se encaminan en un bien. Orientar más lleno de conocimiento. Claro. Yo creo que esto es bien importante y pues estamos hablando de un tema donde puede haber niñas o menores de edad que están embarazadas. Y ahí, licenciada, por ejemplo, la participación de los papás. Yo sé que a veces los papás les mueve todo el tapete, hay enfado, hay enojo, incluso algunas las echan, las insultan. ¿Cuál sería una actitud donde a la chica está siendo protegida por la ley? Para que los papás también atiendan. Bueno, precisamente la norma oficial mexicana invita a que la mujer embarazada haga su plan de parto en compañía de su pareja o de su familia. Bien. Porque el plan de parto no es otra cosa más que cuando tú vayas al hospital o a la clínica donde te vayas a atender, tengas la información de cómo quieres que sea, por ejemplo, si tú autorizas que se te aplique, por ejemplo, la oxitocina, uh-huh. si tú autorizas que se te aplique algún tipo de anestesia, si tú autorizas, por ejemplo, la episiotomía, ¿verdad? Sí. Todas esas prácticas que antes obviamente no te preguntaban si querías, uh-huh. el médico las hacía. Decidía, ¿verdad? Obviamente, no, la norma oficial mexicana y el plan de parto que lleve la mujer no quiere decir que vaya a limitar al médico en sus funciones, uh-huh. que vaya a decirle lo que tiene que hacer o no. Si el médico decide que tiene que hacer alguna intervención para salvar la vida de la madre o claro. del recién nacido, pues lo va a hacer. Claro. Pero si no es necesario y tú ya le manifestaste al médico que no es tu deseo ningún tipo de anestesia, pues el médico no te la puede aplicar, ni la enfermera, ni mucho menos. Ese es el plan de parto. Okay. Pues mucha información, yo creo que es muy necesario esto. ¿Hasta dónde nosotros podemos avanzar en el conocimiento de nuestros derechos? ¿Sí? A veces nosotros somos muy ignorantes de mis derechos, por lo tanto, pues, ¿cómo los voy a defender? ¿Cómo voy a luchar por mi dignidad? Y sobre todo estamos hablando de la vida de las mujeres embarazadas y de los bebés que aún no han nacido. Luego ahí tenemos un alto índice, muy importante, sobre muchas mujeres se nos mueren embarazadas y otros bebés no logran nacer. Necesitamos tener esta información, esta cultura y sobre todo conocer esa norma. Yo creo que con esa idea, pues hay que empezar a buscar en internet, buscar abogados, psicólogos, profesores, personas que nos puedan orientar en esto. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición,
desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Este 2021 estaremos contigo en todas partes. Y ya, suma de la una y no contesta dónde estará. Keep my mind in the whiskey. Sigo en base right here cause it's whiskey. Con música todo es mejor. Déjanos acompañarte en cada momento y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos. Porque queremos ser parte de tus días en todas partes. Ponte XAFM 107.1. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos un servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx. Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas, juntos mejoramos. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Pues aquí estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida y yo creo que una de las cosas también importantes es poder promover, apreciar, difundir, compartir tantas cosas que están llegando ahora con esta pandemia, todo lo que ha removido, ya tenemos, yo no sé si llevamos para el año, los dos años, año y medio, es importante saber hasta dónde nosotros hemos aprendido a fortalecernos, ¿sí? En las empresas, en los trabajos, y desde aquí le mandamos un saludo a todos los emprendedores, todos aquellos hombres y mujeres que tuvieron que dejar sus trabajos, que les había dado seguridad y que tuvieron que cambiar rápido de oportunidad, no sé, estableciendo negocios, mercadeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí también es muy importante aquellos que de una u otra manera pues hemos aprendido también a cuidar más la salud, no tanto la física, aunque el virus pegó en lo físico, pero también en lo emocional. Gente con mucho miedo, gente con mucha rabia, gente muy agresiva, gente con ansiedad y depresión, pues hemos aprendido muchísimo gracias a todo esto, lo de la pandemia, que aún no ha pasado, ¿sí? No hay que cantar victoria, al contrario, tenemos que seguir cuidándonos y sobre todo orientando pues a gente que se nos quedó rezagada, hay gente que todavía no cree en la pandemia, en este virus, y fíjense todo lo que ha pasado. Bueno, pues yo creo que es muy importante también ese tipo de capacidades de liderazgo que tenemos cada uno en la familia,
Recuerda que así nos lo dijo Angélica. El primer equipo de trabajo es la familia. El primer ejemplo y modelo de liderazgo es en casa también. De qué manera nosotros nos cuidamos, nos protegemos, cumplimos con las reglas de sanidad o también cumplimos con los hábitos alimenticios sanos. Yo creo que eso también sería muy importante de qué es lo que estamos haciendo en familia. Y pues con Doris Ramírez, el hecho de haber tocado el tema de el envejecer, el envejecimiento, cómo lo tenemos que ver con dignidad, con respeto, con resiliencia, ¿sí? Desde dónde estamos con esta empatía con los adultos mayores. Y tarde, temprano, nosotros, bueno, algunos más temprano que tarde, ¿verdad? Vamos a llegar a esta edad donde sí necesitamos cuidar nuestras habilidades, hábitos sanos que nos mantienen pues en atención, en alerta, en vigilia, en movilidad. Y también la salud mental. Si usted es un buen lector, si usted es una persona que trabaja con razonamiento, con números, con lógica, o toca un instrumento, siga con esos hábitos, mantenga la memoria, porque luego la memoria es uno de los aspectos que se pierde, pues de una manera incluso temprano. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esos hábitos o tenemos muy mala nutrición. Eso ya lo ha comprobado también Noé Jaramillo, cuáles son los nutrientes para el cerebro, para ciertas habilidades, y pues que estamos teniendo serios problemas de memoria, serios problemas para tomar decisiones. Hay gente que no toma ninguna decisión, ¿sí? Y se le están quedando ahí, pues porque también le falta, aquí diría alguien, ¿verdad? Le falta la papa, le falta comer nutrientes, pues para poder pensar y poder resolver de la mejor manera sus situaciones de la vida cotidiana. Y bueno, con Jimena García nos habló con mucha profundidad, sobre todo me gustó la parte también neurológica, de la felicidad, hasta donde yo tengo un compromiso de ser feliz como persona, pero también de compartir mi felicidad con los demás, ¿sí? O sea, ¿de qué sirve que usted se sienta feliz si a toda la gente alrededor nos hacemos infelices? Yo creo que así no va la historia. La historia es, me siento feliz con lo que soy, con lo que tengo, con los logros, mis éxitos, mis fracasos, porque también los fracasos son lecciones. No son historias de que siempre me estoy equivocando y nadie me quiere, a nadie le importo. No. Usted no espere a que vengan y lo quieran y les importe a los demás. Primero usted cuídese, apréciese, reconózcase, valórese. Y ahora sí, si nos ven los demás, pues muchísimas gracias, muy amables, pues para eso estamos. Yo creo que eso es lo importante. Y pues con Ángeles de la Cruz y la licenciada Vanessa Ramírez, yo creo que aquí nos vino a dejar una gran enseñanza sobre los derechos de la mujer en el periodo del embarazo, parto, puerperio y también del recién nacido. Pues mucho conocimiento, muchas cosas que investigar, muchas cosas que actualizarnos y sobre todo si usted es una persona que está embarazada, pues acuda a los chequeos médicos. No lo haga ya muy tarde porque a veces hay situaciones ya fatales, ¿sí? Yo creo que aquí lo importante es ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi compromiso con la vida? Y acudir a las instituciones médicas. Para eso están. Luego ahí se nos quedan nuestras amigas, las enfermeras, con trípticos, cursos, póster, bueno, tantas cosas que están haciendo el Departamento también de Trabajo Social, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, pues para poder llevar esta información de una manera adecuada y oportuna. Y agradecer también a Crianza con Apego y Respeto, toda esta cultura que está trayendo aquí al norte de Coahuila, para poder tener familias saludables, parejas con una comunicación asertiva y sobre todo niños sanos, felices y creativos. Tenemos niños que han nacido en este periodo de pandemia, pero también tenemos que encontrar cuál es la gran oportunidad que también tienen esos niños, de haber estado ahí con papá, con mamá, con los abuelos, con los hermanos, pero ahora salen y por favor, aquí sí, una nota para las mamás. Traten de tener a esos niños con hábitos saludables, ¿sí? Eviten darles sustancias que los niños no están preparados para consumirlas. Y pues les agradecemos su preferencia en este programa. Ha sido todo por hoy en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Cuídense mucho.